alertado por el sistema 911 sobre una amenaza de bomba acá en el IPB. Bueno, personal de la división de explosivos. Llegamos acá con personal, hicimos todos los que chequeos de todas las instalaciones del IPB, todo lo que es despacho, oficinas, pasillos, hall de entrada, atención al público. Y bueno, se obtuvo ningún resultado, digamos, por suerte, mejor dicho, ningún elemento que pueda llegar a determinar si esta situación, ¿no? Así que sin novedad, sin intervención, más que una amenaza, nada más simplemente. ¿A qué hora se recibió el llamado? A las 07:05 aproximadamente se recibió la llamada. Nos dan aviso a nosotros, al departamento de bomberos. ¿Se encontró algún elemento? No, por suerte no. Como le decía, se realizó un chequeo en todos los lugares de concurrencia de gente, del público, y no se obtuvo ningún resultado, digamos. ¿Cómo fue la evacuación del edificio? Hay mucha gente. Exactamente, sí. Eso se, bueno, fue lo que se encargó del sistema de evacuación, fue el personal de acá de la del IPB, personal de seguridad, así que junto con compañía con el personal del sistema 911. Ellos realizaron la evacuación total de la gente y no quedó bueno persona alguna en el interior del edificio. ¿Cómo es el trabajo de ustedes para chequear que no haya ningún aparato de estos cuando es la amenaza? Bueno, se realiza la búsqueda de algún elemento que no fuera propio del lugar, algún elemento como caja, o algún elemento que pueda llegar a determinar cierta inquietud por tema por parte de la gente o por parte de nosotros, y bueno, se realiza la inspección, el chequeo, y bueno, y se determina de si realmente tiene algún elemento que pueda determinar una, como se dice, una amenaza, una bomba o un artefacto explosivo. Seguramente no es tarea de bomberos, pero ¿se puede rastrear la llamada para saber quién hizo esta falsa alarma? La persona del sistema 911 estaría a cargo del sistema del tema de la llamada, de la persona que hizo la llamada anónima, tengo entendido, ¿no?